Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso del seminario de modelos de combate. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de la versión, o vamos a empezar a hablar de la versión estocástica de los modelos tipo Lanchester, utilizando cadenas de Markov, que fue lo último que hicimos, pensando en que queremos recuperar algunos estados absorbentes, que son los estados victoriosos, y quisiéramos ver que cualquier otro estado de entrada es transiente, y tener alguna manera de decidir cuáles de estos estados absorbentes, que pues esencialmente son dos, en una confrontación de dos fuerzas, pues van a hacer los resultados finales con más frecuencia en una simulación con alguna distribución inicial, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a trabajar un rato y a ver qué tanto alcanzamos a hacer. Vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, la idea de estos modelos, estamos hablando de el Lanchester estocástico, es pensar que las tasas de atrición, eso creo que ya lo habíamos dicho, las tasas de atrición las vamos a modelar con cadenas de Markov. ¿No? Entonces, con el mecanismo markoviano, vamos a empezar a lidiar con un problema que tenemos, que es no siempre vamos a poder tener datos. Y algunos de los datos que tenemos son poco confiables. Entonces, la idea es, en principio, si tenemos una delta de tiempos, entonces podemos tener la delta de cada una de las FIs de X, ¿no? Pensando en que nuestro sistema es de X y en dt igual a F de y de X, de todas las X, ¿no? Esto más algo pequeñito, que vamos a ponerlo como del orden de 1 menos delta, esto queremos que sea como delta por la FI de ¿cómo está la cosa? Queremos que la delta de las XY, o que el cambio en las XY, pues sea de alguna forma proporcional al cambio en las FSYs, ¿no? Entonces, pensando en que estas son variables aleatorias, pues nos debe decir algo de cómo se distribuyen. Estas diferencias de este lado básicamente es pensar como en qué pasa en el tiempo hacia adelante y hacia atrás y cómo es la transición de estados. Digamos, si aquí tenemos las X es Is y aquí tenemos las T, entonces aquí tenemos el X Y para el T más 1 y aquí el X Y
para el T-1. Pero este es el XI-1, ¿no? Es el estado anterior. Entonces, depende del número de estados. Pero aquí lo bueno es que solo nos interesan los estados absorbentes y todos los demás los podemos considerar que su tasa de transición es cero, ¿no? Que se parece mucho al modelito que hicimos la última vez. El ejemplo ese chiquito que hicimos con un duelo, ¿no? Como una confrontación entre dos individuos, no entre dos fuerzas beligerantes. Entonces, digamos, este es el acercamiento general, y lo que vamos a hacer es adaptar una ecuación que se llama la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Que es lo que nos dice es cómo cambia la proba de m estados, n pasos, no, n variables aleatorias. Pues va a depender de dos funciones. Vamos a tener una f1 de m más 1, n por la proba m más 1, n. Esto le vamos a sumar f2 de m n más 1, p m n más 1 y menos f1 de m y n más f2 de m y n por p de m, n y t, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la versión hacia adelante, es decir, vamos a preocuparnos por qué pasa después. Y el punto de todo esto es cómo determinamos la distribución de las FSIs, ¿no? Entonces, vamos a partir de lo que sabemos del modelo de Lanchester y qué queremos que nos diga su versión estocástica, ¿no? Entonces vamos a recordar la versión cuadrática de Lanchester era esta. Esto es menos b por y, y dy en dt es menos a por x, ¿no? Y de aquí obteníamos una relación que era algo así como a por x dt menos x0 más o menos b por y de t menos y0 igual a una constante que podríamos llamarle xi, ¿no? Entonces, esta constante xi, pues va a determinar lo que sabemos del sistema, ¿no? Es decir, si la xi es positiva, entonces el combate va a durar tau, que es igual a a por b a la 1/2, por el coseno hiperbólico a la menos 1 de a a la 1/2 por xi a la 1/2 por x0. Tau es, digamos, el tiempo de pacificación, o el tiempo hasta la pacificación. El valor asintótico de la X y de la Y, en este caso van a ser A a la menos 1/2, Xi a la 1/2, que es lo mismo que, bueno, esto y 0, ¿no? Ahora, a la 1/2, xi a la 1/2,
a menos un medio epoxi a la un medio, es lo mismo que a la menos 1 por ax0 cuadrado menos b por y0 cuadrado a la un medio, ¿no? Haciendo la xi como esto de acá, ¿no? Esto a la... Perdón. Esto así. Ok. Si al revés tenemos que la xi es menor que 0, entonces el combate va a durar lo mismo, pero quien resulta ganador pues es el lado de las B's, ¿no? Entonces, el estado asintótico aquí es muy claro y se puede obtener cuántos del lado ganador van a ser los, los que sobreviven al combate y cuántos, cuánto tiempo se tarda en ganar ese combate, ¿no? Vale. Ahora, ese es con el lo podemos escribir acá, ¿no? Si menor que cero, gana el ejército contrario. Y tenemos, decir, va a cambiar el resultado del combate dependiendo de esa xi, ¿no? Entonces, si la xi es positiva, el lado de las x va a ganar y el lado de las y va a perder. Y al revés, si la xi se pasa de por debajo del cero, es menor que cero, entonces van a ganar el lado de las yes y en el mismo tiempo exactamente, ¿no? Eso ya va a depender de cómo se ven los parámetros. Pero tenemos un caso crítico, ¿no? Que es el xi igual a cero. Para xi igual a cero vamos a tener que a por x de t cuadrado es igual a b por y de t cuadrado. Y entonces podemos simplemente hacer separadas, ya tenemos separadas las variables y simplemente podemos escribir que x de t no es más que x0 por e a la menos gamma t y y de t es y0 por e a la menos gamma también t, donde la gamma es el promedio geométrico de A y B, ¿no? Quedan de alguna forma medios empatados, los dos decaen a la misma velocidad y pues como que no nos dice mucho. ¿Quién gana? ¿Van a seguir peleando toda la vida? Van a acabar el uno con el otro simultáneamente. O sea, abren un montón de escenarios que son poco observados, digamos. Ahora, teníamos también una versión un poco más general del modelo, ¿no? Que era x punto igual a una función de y que contiene a y, ¿no? Esta a y b dependen de forma no lineal de a y de x y de y. Y una función que mide la atrición, ¿no? Entonces este es menos a por x, c de x, y y t. La a, la b y la c pues van a ser funciones positivas. Y de este lado lo que podemos hacer es tomamos las integrales. Es decir, sacamos promedios de los valores de la a. Y de la B. Aquí. Esta xi es otra xi. Bien, podríamos ponerle sigma.
Y entonces la ecuación diferencial que vamos a tener asociada a este problema, pues es esta. A menos B, que dependen de X y de Y, igual a cero. Y la X y la Y, que dependen del tiempo. Y tenemos algo parecido a la cuadrática, pero lineal, ¿no? Lo que vamos a tener es que A en X de T menos B en Y de T es igual a AX en el 0 menos BY en el 0. Y esto es una constante xi con barra. Nuevamente, si la xi con barra es mayor que 0, entonces A en el X que depende de T es mayor o igual que esta xi. Y en este caso, tenemos para alguna tau que y tau va a ser 0 y los sobrevivientes son o están dados por la A aplicada a X2, que es xi, ¿no? Lo mismo si la xi es menor que 0, entonces no gana y, y tenemos una expresión análoga para estas cosas, ¿no? Nuevamente, xi igual a 0 es caso crítico. Entonces lo que vamos a hacer es usar cadenas de Markov para lidiar con esos casos críticos. Entonces vamos a tomar Q. Este va a ser el espacio donde vamos a estar jugando. Q va a ser las X, Y, tales que X y Y son 0, 1, bla, son naturales. Y X más Y se pasa de 1. ¿No? Entonces tenemos una retícula en el ortante positivo y cuadrante positivo. Y tomamos Q menos el 0, 0, ¿no? Entonces, vamos a decir que el estado al tiempo T es XT y DT, ¿no? Lo que nos reporta las dos variables aleatorias. Y en este caso, las únicas transiciones no triviales son las que mandan al XY en, por ejemplo, XY menos 1 y las que mandan al XY en el X menos 1 Y, suponiendo que no entran nuevas tropas, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos otras dos transiciones válidas, que son el XY va a dar a X más 1 y el XY va a dar al XY más 1. Y se complejifica porque podríamos tener uno menos de un lado y uno más del otro lado, pensando como en modelos parecidos al de Iwo Jima, ¿no? Ok, y entonces estas transiciones y son de la forma AX C de X, Y, T y B de Y por C de X, Y y T. Con A y B positivas, la C también y A 0, B 0 iguales a 0. Entonces, en lo primero que es bueno de este modelo es que cosas de la forma X 0 y Y 0 y son estados absorbentes.
¿no? Y están en la frontera del espacio donde estamos jugando. Ahora, ¿qué nos interesa medir? Pues queremos medir la prueba de que el X en el tiempo T más algo chiquito sea X, pero el Y en T más algo chiquito sea 1 menos, tal que, dado que, perdón, XT era X y Y de T era Y. Entonces queremos medir esta prueba y en principio esto va a ser de la forma A, X, C, X, Y, T por H más algo del orden de la H. Entonces si esta H es pequeñita, funciona como una especie de ruido estocástico que va a mover las cosas de donde estarían si estuviéramos en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. El otro evento que nos interesa es cuando X disminuye su número. En el futuro. Y la Y sigue sosteniendo sus números en el futuro. Y esto va a ser B de X por C de X, Y y T por la H chiquita más algo del orden de esa H chiquita, ¿no? Es ligeramente movido. Y finalmente, pues los estados absorbentes siguen siendo los mismos, ¿no? Esto va a ir a dar a o bien algo de la forma S0 o algo de la forma S0S, ¿no? S es una variable aleatoria que es cuánto sobrevive. Ahora, si usamos una indicadora, vamos a llamarle chi, una indicadora, podemos escribir el absorbente para X como esa chi multiplicada por S y el absorbente para la Y en el caso en que gana la X como 1 menos chi por S. Entonces, visto de esta forma, el problema se reduce a cómo calculamos las distribuciones de la X y la S. Entonces, vamos a ver un caso particular en el que A de X es igual a X, B de Y igual a Y. Y parten de la misma condición inicial. Esto proviene de un artículo que luego podemos revisar y luego se los puedo mandar, que hace un modelito para el tiroteo del OK Corral. Que fue un tiroteo muy famoso en la época de los bandoleros del oeste estadounidense, que ocurrió en un lugar llamado Key Corral, ¿no? Hasta hay películas de eso, entonces se les queda de ejercicio revisar cómo fue el tiroteo de OK Corral, que es una especie de leyenda de esa época, un poco como cuando discutíamos lo de los 300 espartanos, pues hay partes de la historia que no vamos a conocer porque la tradición oral ha ido deformando la realidad, ¿no? Entonces no tenemos datos fehacibles. Lo que podemos hacer es montar un artefacto con ruido estocástico que nos permita
dar cuenta de varios escenarios posibles y cuál de esos escenarios es el más probable, que tampoco nos garantiza nada. Ahora, vamos a suponer que el X0 va a crecer, ¿no? Y que la esperanza de la S pues se va a distribuir como 2 por 3 a la menos 1 cuarto pi a la menos 1 medio por la gamma de 3 cuartos X0 a la 3 cuartos. Este parámetro de los 3 cuartos, que tiene que ver también con estos dos de acá, se obtiene vía evidencia numérica. Lo que quiere decir es que se hacen un montón de simulaciones y se van ajustando los parámetros, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos del otro lado de lo que estábamos haciendo. Estábamos con estas tablas de un montón de datos en los artículos de Engel y demás. Se tienen un montón de datos y a partir de ese montón de datos, que a lo mejor no son los mejores datos, se hace un ajuste. En el caso de Engel y del otro era por mínimos cuadrados. Y se ajustan los parámetros mediante ese ajuste de mínimos cuadrados. Y aquí lo que se hace es, pues primero tienes que obtener esos datos y esos datos los vas a generar mediante simulaciones numéricas de estos sistemas estocásticos, ¿no? Cuando tienes un número suficientemente grande de corridas, puedes empezar a hacer, por ejemplo, mínimos cuadrados sobre los parámetros. Pero bueno. Entonces, la S vamos a suponer que es independiente de la X y que la S tiene distribución límite. Alguna normal, ¿no? O en última una exponencial con este parámetro 3 cuartos. Pero fíjense que la variable, podemos hacer una variable aleatoria que relaciona estas dos, que es 2xi menos 1 por 2x0 a la menos 3 medios por s cuadrada. Y esta variable aleatoria se distribuye como una normal alrededor del cero y con varianza un tercio. Entonces, si x0 y e0 son cercanos, pero no iguales, entonces la diferencia se va a distribuir como la media de x0 más y0, ¿no? Y entonces la distribución limítrofe es una normal pero con media mu, y el otro parámetro sigue siendo un tercio, ¿no? Ok, entonces la pregunta acá es, ¿las Fs de Kolmogorov cómo las construimos? Por ejemplo, para este caso del OK Corral, pues vamos a ver una opción y luego podemos ver otro par de opciones más. Pero ya no nos da tiempo de hacerlo eso hoy. Vamos a retomarlo en la siguiente sesión y nos vemos. Nos vemos en la siguiente sesión.